se quiere plantear que para poder ser hombre público o hay que venir del hogar de Cristo o hay que ser un profesional de la política, que uno solamente trabaje en la política para que no tenga conflicto de interés. Yo rechazo eso. Fue la interpretación de Teodoro Rivera ante las acusaciones del conflicto de interés y sus nexos con Eugenio Díaz, imputado por cohecho y lavado de activos. Yo quiero señalar que efectivamente yo lo conocía, pero no tenía ninguna relación de ni familiaridad ni tampoco de amistad. En definitiva, yo no tengo mayor referencia de él. Los nexos se conocieron a través de estos mails en los que Díaz le hace a Rivera, entonces rector de la Universidad Autónoma y sometida al proceso de acreditación, una serie de peticiones. Estas no fueron acogidas y fueron rechazadas. Pero su relación con Díaz continúa. En 2012, Rivera contrató al ex CNA para un trabajo en Gendarmería de Chile, en el mismo periodo en que se estudiaba la acreditación del Instituto Incasea, de propiedad del exministro. Rivera aseguró que Díaz no intervino en ese trámite. Que Díaz hizo público y transparente la relación que tenía con el Ministerio de Justicia y además señaló en la Comisión Nacional de Acreditación que se inhabilitaba de votar ante cualquier circunstancia que pudiera estar involucrado algún interés mío. Pero no es lo que dice el acta del CNA, que no registra ninguna inhabilitación de Díaz, a diferencia, por ejemplo, de este informe de 2008, cuando se tramitó la acreditación de la Universidad Andrés Bello. Lo que es claro, y lo reafirmo, don Eugenio Díaz asistió y don Eugenio Díaz votó y no se inhabilitó. Otro factor es el cuestionamiento a Rivera por los terrenos de la Universidad Autónoma. La propiedad pertenece a la inmobiliaria Gaudí, de la que el ex titular de justicia posee el 10%, según su declaración de intereses y patrimonio. También es dueño del 7,5% de Incasea, lo que no aparece declarado. Yo considero que no he lucrado a través de ellas, es más, estoy orgulloso del proyecto universitario, estoy orgulloso que sea hoy día uno de los mayores proyectos universitarios de Chile. En el gobierno de Piñera, y que particularmente casos como este de Teodoro Rivera, no se dan cuenta lo que significa lo público, lo que significa el Estado. Y es una concepción muy extraña. Una semana para muchos puede ser muy poco tiempo, aunque es suficiente para que el gobierno reciba un costo político mucho mayor a la renuncia de un ministro. La política es dura, pero eso no significa que no duela. Muchas gracias. Francesco Gazzella, CNN Chile.